Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Ciberseguridad y Automoción, la transformación segura que nos mueve, que hoy organizamos de la mano de SIA, que es la empresa especializada en ciberseguridad del grupo Indra. La ciberseguridad es una de las líneas prioritarias también dentro de, de automoción y no solamente como producto, también como proceso, porque todo lo que supone la digitalización es una cantidad ingente de datos y hay que generar confianza no solo en el cliente que va a comprar ese vehículo conectado y autónomo, sino también en, dentro de la cadena de suministro y en la forma en la que se produce. así que así ha quedado reflejado también nuestra agenda de prioridades estratégica, como sabéis, la mayoría, que está en, en dos líneas prioritarias, que es la parte de o movilidad conectada cooperativa y autónoma y también la de fabricación inteligente porque tenemos que crear entornos seguros que ayuden a proteger el vehículo no solamente cuando está en movimiento sino también en el, todo el ecosistema que fabrica ese vehículo y hasta el final de su vida útil y hoy hablamos de todo eso y, y posibles soluciones en tres presentaciones diferentes que tenemos un, más allá del cumplimiento la parte de TISAX estrategia de ciberseguridad integral la cadena de suministro Protección del vehículo conectado, segurización de dispositivos y componentes. Y paso a presentaros a los expertos con los que contamos hoy. Hoy tenemos a Ángel González del Río, Head of Business Development OT Cybersecurity de SIA, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocio y un amplio historial de trabajo en la industria de servicios y tecnologías de la información. Es experto en ciberseguridad OT, continuidad de negocio, almacenamiento y protección de datos, redes ópticas y de ciberseguridad. Posteriormente contaremos con eh, Jairo Alonso Ortiz, que es OTEC Cybersecurity Manager en SIA, ingeniero en informática y electrónica, con más de 15 años de experiencia en seguridad, principalmente en el ámbito de la seguridad industrial. Además, también es certificado en GIPS. En IEC 62443 e ISO, bueno, la ISO que todo el mundo conocemos, la 27001, como Lead Auditor. Y durante este tiempo ha trabajado en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en proyectos de cliente. Está especializado en consultoría y rediseño de arquitectura de red industrial segura, con múltiples proyectos de diversas envergaduras envergadura en estas líneas. Y por último, tenemos a Javier Prieto Martín, que es Industry Account Manager en SIA, más de 10 años de experiencia ayudando a clientes y empresas a mejorar su postura de ciberseguridad, especialmente en entornos operativos OT y de fabricación. Y sin más, pues, cualquier cuestión que os surja, por favor, plantearlas a través de la herramienta de preguntas y respuestas y al final pues, tenemos una sesión en la que intentaremos responder a todos. Y empezamos con Ángel. Ángel, cuando tú quieras, por favor, conecta tu cámara y tu audio con partes de Flores York. Muchas gracias, Ia. Eh, bueno, antes de nada, daros la bienvenida a todos y, y muchas gracias por, por atender a, este, a este webinar. Queríamos empezar con una pequeña introducción para, pues para aquellos que no conocéis no SIA. SIA es la, la empresa de ciberseguridad del, del grupo Indra. Y... Aunque nuestro headquarter está en, en España, hacemos operaciones en, en más de 20 países. ¿vale? Tenemos más de 30 años de experiencia en el sector y con unos ingresos alrededor de los 200 millones de, de dólares anuales, con más de, de 2.000 eh, empleados, específicamente del, del sector de la, de la ciberseguridad y con oficina específica de ciberseguridad, donde, donde estamos dando servicios en España, Portugal. Alemania e Italia para cubrir el, el marco de, de, la, de Europa, eh, México, Colombia y, y Brasil para cubrir el área de Latinoamérica y América del Norte y Filipinas para cubrir el, la parte de, de Asia. Somos una compañía muy orientada a las certificaciones y disponemos de más de 450 certificaciones y más de 26 acuerdos con entidades de, de educación para al final podernos nutrir de los mejores profesionales desde, desde su inicio. Hoy, como comentábamos, vamos a hablar de qué aporta la ciberseguridad en, en el entorno, en el entorno de, la de la automoción. Básicamente lo vemos en tres pilares. El Pilar de lo que es la securización del proceso, del proceso productivo, donde uno de los temas importantes también es la certificación TISAX, que será uno de los temas que, que comentaremos a lo largo de la jornada. La protección de la cadena de suministro, que es algo que cada vez preocupa más a nuestros clientes. Al final, las, las posturas de ciberseguridad no solo dependen de las acciones que hagamos dentro de la propia compañía, sino también la de no, todo nuestro, nuestro ecosistema de proveedores y suministradores. Y lo que es el vehículo seguro, es decir, cómo. Los vehículos deben adecuarse a estas nuevas normativas que, que, que han surgido y que, sobre todo, son muy restrictivas en la, en la Unión Europea. ¿Y cómo podemos ayudar con soluciones de ciberseguridad? Vamos a presentar también casos de uso específicos para, para, este, para este entorno. Y nada, doy paso a mi compañero, a mi compañero Jairo, para que comience la, la presentación. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de, de TISAX, aunque bueno, pues, eh, seguramente todos lo conocéis, bueno, eh, bueno, eh, es una norma ¿no? que, que viene muy, muy arraigada en el sector a, automoción y que bueno, pues lleváis tratando bastante tiempo eh, con ella. ¿no? Pero bueno, antes de empezar con eso, ¿no? vamos a ver un poco eh, por, qué, por qué necesitamos normas eh, y certificaciones estilo TISAX. ¿no? Pues pues por todas las amenazas que tenemos en el sector, ¿no? Eh, hablando, pues eso, ¿no? Desde los coches, de esos coches autónomos, de los coches eh, más inteligentes que tenemos hoy en día, pues tenemos eso, pues una serie de vulnerabilidades que afectan a, a, al tema de las llaves eh, inalámbricas, ¿no? Todas las nuevas eh, tecnologías que le estamos incluyendo a esas, a esas llaves con las cuales conducimos nuestros, nuestros vehículos. Luego, a, a los riesgos en, en las ECUs y, sobre todo, también a otros dispositivos electrónicos que están dentro de... De los, de los vehículos y que hacen que nuestra conducción pues, sea más eficiente y más, y más cómoda. Eh, todo el tema del, del vehículo a, eh, autónomo y posibles accesos ilegales que podemos tener a esos vehículos que pueden hacer pues, que finalmente esa, eh, al, esa autonomía ¿no? que tienen los vehículos para hacer ciertas acciones de manera eh, de, de por sí sola, pues eh, se vea alterada de alguna manera. Luego, bueno, pues filtra, eh, filtraciones y hackeos operativos que pueden pues, poner, poner en riesgo el, el, propio, el propio coche o también, pues oye, la propia propiedad intelectual de las empresas. Y por último, pues bueno, eh, como usa amenaza, pues también tenemos las brechas de terceros y el ransomware, ¿no? Que pues, al final nos puede afectar a todo nuestro vehículo. ¿no? Y si nos enfocamos un poquito más en todo lo que es eh, la parte industrial, no solamente fijándonos en el coche, bueno, pues el panorama actual nos dice que que el número de incidentes de seguridad en el entorno industrial ha crecido, en torno a un 35% en el último año, que hemos tenido nuevas variantes de ransomware, ¿no?, que afectan también a esos entornos industriales y que encima, bueno, pues espera eh, que los actores, ¿no?, que de amenazas dirigidos a entornos industriales, pues siga creciendo, ¿no? y Por lo tanto, pues tenemos que proteger eh, toda la cadena que afecta a esos coches, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hablamos de esos principales riesgos, como son pues, la ausencia de control de los accesos privilegiados, que, eh, remotos y privilegiados, que pueden hacer pues, que pues, eh, eh, personas no, no, no deseadas accedan a nuestros sistemas, eh, la inadecuada segmentación y la falta de monitorización de amenazas, pues, hace que, que no sepamos exactamente qué está ocurriendo en nuestras redes, y por último, pues, la, la obsolescencia, ¿no? el utilizar dispositivos eh, antiguos, dispositivos que requieren o que van a estar funcionando muchos años y por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta esa casuística para, para llegar a su protección. ¿no? Y ahí es un poco, pues donde, porque no me pasa esto? Ahí, donde nos ayuda TISAX, ¿no? Como sabéis, pues ese estándar de seguridad eh, desarrollado por, por VDA en Alemania, pero bueno, que en general afecta a eh, empresas, clientes y proveedores de, del sector eh, automoción, ¿no? Con el fin de proporcionar una seguridad de la información y un intercambio seguro de información entre, eh, dentro de este, de este sector. Entonces, bueno, eh, ¿por qué TISAX? Bueno, pues, pues porque realmente lo que nos va a demostrar TISAX es que vamos a compartir y gestionar información de forma segura, ¿no? Para eh, no tener esos riesgos que puedan hacer que nuestra información quede expuesta. Como he comentado, bueno, pues aplica a todo socio o proveedor que está relacionado con la fabricación de, de automóviles. Y bueno, pues eh, metiéndonos un poco más en lo que es eh, la norma y en concreto pues, la nueva versión eh, 6 que, que acaba de, de entrar en vigor ahora a primeros de, de mes, a primeros de abril, pues bueno, tenemos una serie de objetivos, en este caso pues 12 objetivos eh, de protección que aplican pues a prototipos, a datos personales, a piezas, a componentes, ¿no? Con la idea de proteger pues toda la cadena y todo lo que está relacionado con, con la fabricación de un, de un vehículo, ¿no? Los el, la norma TISAC nos ofrece tres niveles de protección diferentes que también han cambiado con, con, respecto a las versiones anteriores, con la nueva eh, versión de, de TISAC. Eh, se mantienen los mismos tres niveles, pero cambia un poquito la definición. ¿no? Eh, tenemos que ahora pues, el nivel 1 pues, es una confidencialidad normal, el nivel 2 tenemos para confidencialidad o alta eh, disponibilidad y el nivel 3 para que algo, la información estrictamente confidencial o cuando necesitamos muy alta disponibilidad y por último bueno pues eh, los métodos de evaluación no es cómo evaluamos TISAS no pues desde la parte de autoevaluación que sería pues para aquellos que necesitan un nivel de protección 1, eh, un nivel de protección bajo y bueno pues con eh, eh, evidencias entrevistas inspecciones in situ para hacer poder llegar a certificar los otros, los otros niveles y bueno importante decir que TISAS es adaptable no que no es eh, algo que, que tiene que aplicar de la misma manera a, a todas las organizaciones y a todos los proveedores y a todos los, los fabricantes, sino que dependiendo de las necesidades de cada organización, pues TISAX se adapta. Y un poco qué es esto de, de TISAX. Bueno, pues es una serie de objetivos eh, de seguridad que bueno, eh, con esta nueva versión se han visto incrementados y un poquito eh, modificados para adaptarse sobre todo, bueno, pues sobre todo a esas nuevas amenazas de ciberseguridad que van aplicando a los eh, sistemas industriales. Y bueno, pues como decía, ¿no? los métodos de evaluación, pues eso, la autoevaluación simplemente para, para el nivel de, de evaluación 1, pues eh, sería válido y para los niveles de evaluación 2 y 3 necesitamos unas pruebas pues, más específicas, incluso pues, la participación de terceros que verifiquen ¿no? que las medidas de seguridad se están llevando a cabo de la manera adecuada. Y bueno, pues un poco la separación que hace TISAX y la incorporación de nuevos eh, dominios en esta versión 6, pues deja esta, esta foto, ¿no? La parte de seguridad de, de la información, que sigue siendo la parte principal de, de la norma, ¿no? En cuanto al número de, de controles que, que tiene. Luego tenemos la, eh, la parte de protección de prototipos, que se mantiene igual en la nueva versión que en la anterior. Y la parte de protección de datos es realmente donde se, donde se produce el cambio. ¿vale? Eh, hasta la versión 5, la versión 5.1, que era la última versión que teníamos, solamente tenía eh, eh, como parte ¿no? la, eh, el capítulo de protección de datos y ahora se nos, se nos añaden otros siete capítulos más ¿no? pues destinados a, a, pues a organizar eh, la protección de los datos, al directorio, cómo tratar esos datos, a la evaluación de impacto ¿no? que puede tener. Eh, proteger esos datos o no protegerlos adecuadamente, cómo transferimos todos esos datos, ¿vale? Bueno, pues un poco ahí es la parte que realmente ha cambiado de, de TISAX para pues, esta, nueva, esta nueva versión y esta nueva eh, certificación. ¿vale? Eh, eh, evidentemente, certificarse en, en TISAX, pues es, supone un valor, ¿no? Eh, por eso, eh, ya no solo por el eh, mero hecho de, de cumplimiento, eh, sino para tener una, un valor dentro del mercado, ¿no? Entonces estar certificado en TISAX... pues aumenta la credibilidad y la confianza de los de los clientes que esa empresa certificada eh, tiene, ¿no? Además, pues bueno, ayuda a asegurar el cumplimiento de eh, futuro del estándar y proporciona, pues, un diseño de estrategia, pues, eh, de ciberseguridad, ¿no? Que nos da ese marco. Aparte de eso, pues, por supuesto, podemos utilizar la etiqueta de TISAS eh, con todos, eh, pues, en la documentación que nosotros podemos presentar y, por supuesto, pues también está certificado en TISAS nos prepara para otras posibles certificaciones, ¿vale? Pues, okay. Porque gran parte o la base, ¿no? Principal de la ciberseguridad, pues ya la tendremos cubierta. Y, bueno, pues, eh, ¿cómo planteamos una estrategia, ¿no? Para poder eh, certificarnos en TISAS o qué debemos eh, revisar? Bueno, pues tenemos cuatro puntos importantes, ¿no? Primero, pues cómo vamos a aplicar el estándar, ¿no? Pues eso, Vamos a centrarnos en las necesidades del negocio. ¿no? Como hemos dicho, pues, no todas las empresas tienen las mismas necesidades eh, dentro de, de TISA. Una vez que tenemos definido ese, ese alcance, esa necesidad, pues fijaremos el alcance de cumplimiento. Vamos a ver qué nivel de esos tres eh, indicados pues, vamos a, a querer cubrir. Eh, definiremos el modelo ¿no? de costo-beneficio, pues evidentemente al final esto tiene que tener eh, una relación ¿no? de cuánto vamos a invertir y cuánto nos va a beneficiar todo eso que vamos a invertir y con eso pues al final hacemos el análisis de aplicabilidad para llegar a aplicar este, este estándar. Analizamos el modelo de madurez, que al final es pues bueno, una radiografía, un saber cómo estamos, ¿no? ¿Qué nivel de cumplimiento tenemos eh, en este momento? Y con eso definimos... El, madure, el nivel de madurez deseado o el requerido, ¿no? dependiendo de cual eh, nos interese más. Que bueno, pues simplemente es fijar a qué nivel vamos a llegar. Y con, eso, con ese nivel fijado, pues ya eh, realizaremos las acciones correspondientes. A nivel de tecnologías de seguridad, pues bueno, pues evidentemente también tenemos que analizar, ¿no? Y esto pues, nos, es importante pues aplicar aquí un modelo de protección basado en capas, ¿no? Eh, como si fuese una cebolla, pues vamos aplicando diversas capas. Eh, de seguridad para ir protegiéndonos cada vez más ¿no? pues, eh, aquí requeriremos pues desde eh, despliegue de, de nuevas soluciones a la parametrización de las soluciones existentes a los nuevos eh, pues, paradigmas o los nuevos requisitos que, que tengamos y importante también realizar una evaluación de riesgos ¿no? que al final pues no es más que todas esas brechas y hallazgos de ciberseguridad que hemos ido encontrando sobre todo pues con el análisis GAP y ese modelo de, de madurez eh, pues enfocarlo a Realmente los eh, procesos o sistemas que tienen mayor riesgo para nosotros. No, no eh, tenemos que aplicar las mismas medidas de seguridad a un eh, dispositivo, a un sistema que tiene un riesgo alto que a uno que tiene un riesgo bajo. ¿no? Y eso pues también nos ayuda a priorizar eh, pues, las acciones que vamos a tomar. Y bueno, pues ese es un poco ¿no? el, el por dónde empieza o cómo se lleva a cabo esta evaluación de TISARS. Bueno, pues lo primero de todo es. El registro, ¿no? que básicamente es la identificación de esa necesidad de certificación, definir el alcance y abrir un registro en NX, que bueno, pues al final es la empresa organizada de gestionar eh, ETISAS. Luego hacemos, llevamos a cabo la evaluación de todos los eh, sistemas de TISAS. Con eso pues, tendremos una acreditación de que nos eh, certifica ¿no? que hemos pasado eh, TISAS al nivel de protección que hayamos seleccionado y una vez que ya tengamos eso pues bueno pues ya podemos hacer ese intercambio con nuestros socios etcétera eh, de una manera o de, de esa información ¿no? de que hemos acreditado TISAX para que ellos bueno pues nos, eh, nos respondan no con su confianza ya que nosotros pues eh, hemos hecho ese, ese esfuerzo y bueno pues eh, la metodología propuesta eh, desde desde, desde SIA, pues bueno, eh, pasa por cuatro fases. ¿no? Primero un análisis gap, que básicamente es saber cómo, cómo estamos, ¿no? cómo de cumplimiento tenemos ese TISAX. Luego definir el proceso de, de auditoría, que aquí bueno, pues hablando con el cliente, se define pues, tanto el nivel al que queremos llegar como el proceso que vamos a seguir. Luego pasamos a la fase de diseño e implementación, que es acompañar ¿no? en la implementación de todos los controles que sean necesarios para llegar a, al nivel de certificación. Eh, necesario y cumplir ¿no? con ese análisis GAP y por último pues la auditoría de cumplimiento ¿no? pues una auditoría interna para asegurarnos que todo el proceso es correcto que todos los procesos, todos los sistemas, procesos, soluciones que se han implantado pues son adecuadas ¿Eh? y bueno pues aquí tenéis un poquito más eh, perdón. ese detalle ¿no? con las diferentes fases, el análisis gaps conocimiento el análisis GAP, la evaluación de del plan de acción y el cierre del GAP, la definición del proceso de auditoría es con la elaboración de ese procedimiento, en el diseño e implementación, pues una evaluación del GAP y de los QG, no esos eh, puntos que son de, de, eh, relativamente sencillos de realizar y que nos supone una gran mejora, pues el plan director, eh, la implementación de los controles y la evaluación de riesgos. Y por último tenemos la auditoría de cumplimiento, ¿no? Una preparación de arranque de auditoría, una ejecución, que puede ser in situ o remota, normalmente se suele hacer de forma más remota, la elaboración y lectura del informe de auditoría y ese cierre de auditoría, ¿no? Igual con eso ya estaríamos preparados para ir a la entidad certificadora a certificarnos con, con el estándar TISAPS. Y bueno, pues ahora ya doy paso al compañero que os va a hablar de la cadena de suministro que está muy relacionada al final con todo lo que nos dice TISAPS. Gracias Jairo. Buenos días a todos. Eh, gracias un poco, por, también me sumo a, a dar las gracias por este, por este espacio que nos habéis dejado aquí de, de, desde Sernauto. Eh, vamos a hablar un poco de la protección de la cadena de suministro. Es un tema largo y complejo que daría para una sesión muy larga, pero digamos que la idea de hoy es centrarnos en dos aspectos muy concretos, de acuerdo, como es la parte de eh, riesgo de proveedores y acceso de proveedores y y un poco cómo intentamos solucionar esa, esa problemática. Ya digo, va a ser una presentación breve y muy concreta, pero simplemente para que veáis algunas de las iniciativas que estamos trabajando y que nos demanda el, el, la industria en general, pero en este caso vamos a ver aplicado a entorno de, de automoción. ¿De acuerdo? Eh, perdón, control, perdón, un segundito. Vamos allá. Perfecto. Venga, vamos allá. Perfecto. Lo que veis en la pantalla básicamente es cualquier fábrica tipo. Eh, en este caso hemos dibujado un entorno de automoción, pero fijaros que tenemos por la derecha el área de IT, a la izquierda la parte de, de, de producción, fábrica, llámale como queráis. Y lo que hemos dibujado en medio es un firewall. Fijaros que además tiene un interrogante, porque al final eh, lo hemos puesto así, porque eh, seguramente el primer paso, cuando hablamos de securización de entornos industriales, siempre hablamos de que el primer paso es la segmentación, la habéis oído hablar muchas veces, de las redes ITOT. Entonces, esto que parece muy obvio y que debería estar hecho en todos los sitios, la realidad, la re realidad que nos encontramos es que hay muchísimas, muchísimas empresas que todavía están empezando a hablar de securización de procesos industriales y este es un proyecto básico que está por hacer ¿vale? Entonces simplemente lo hemos inventado para que tengáis en cuenta si en vuestras compañías aún no se ha hecho ese proceso es un proyecto que es interesante que abordéis lo antes posible. ¿Qué nos encontramos a día de hoy por lo general? ¿De acuerdo? Que digamos que cuando hablamos de acceso a proveedores tenemos por un lado los accesos de los proveedores que se conectan contra nuestra infraestructura de IT seguridad perimetral, mediante un acceso VPN como queráis, ¿de acuerdo? Y digamos que a partir de aquí, pues acceden a los sistemas que ese usuario pues, ha tenido permiso, ¿vale? Lo, o si se ha gestionado un permiso. A veces el, el acceso es un poco indiscriminado y digamos que confiamos en el criterio del, del proveedor para que haga de buenas maneras su trabajo. Y por otro lado, tenemos algo que seguramente los, la gente que estéis más relacionada con fábrica identificaréis y es uno de los mayores riesgos que es los famosos routers industriales que se colocan dentro de los cuadros de control o las líneas de producción que se utilizan para conexiones remotas ya sea para temas de mantenimiento, de programación de ingeniería, es decir son elementos útiles pero que en el tiempo se han ido incorporando dentro de nuestras infraestructuras como un elemento más sin la securización adecuada para facilitar el trabajo Recordemos siempre que cuando hablamos de entornos productivos hablamos de la continuidad de negocio como el criterio básico y sobre el que se rigen un poco las políticas. Y digamos que son elementos que han ido apareciendo dentro de las plantas que ayudan mucho al trabajo, pero que nos generan un grave problema de seguridad porque lo que estamos abriendo es una ventana para que cualquier persona se pueda conectar. ¿De acuerdo? Este es un escenario habitual donde ya digo, tenemos por alguna manera, si la, la empresa ha hecho los deberes, un acceso más o menos centralizado, pero por otro lado nos encontramos muchos accesos remotos indiscriminados en cualquier tipo de planta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es hablaros sobre dos aspectos. Por un lado, fijaros esta línea que digamos que separa el perímetro exterior-interior. Es decir, vamos a hablar de cómo podemos eh, aplicar... Cierto control, cierto control de seguridad en esos controles de acceso, o sea, esa cantidad de proveedores que se conectan contra mi infraestructura por necesidades de negocio, por necesidades de, de administración, es decir, la mayoría de, 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 de empresas es el escenario habitual. Hablamos desde proveedores que tienen que ver con la programación de un PLC, a, a empresas que se conectan simplemente para hacer la lectura de algún dispositivo para temas de mantenimiento o simplemente para un proveedor de eh, suministro del área logística es decir, hablamos de cualquier tipo de proveedor que se conecta con mi infraestructura ¿de acuerdo? entonces vamos a hablar de cómo podemos hacer que esas conexiones sean más seguras ¿de acuerdo? y por otro lado vamos a hablar de perímetro hacia afuera es decir, oye ¿cómo podemos ver o analizar o medir el riesgo de mis proveedores? es decir, yo como empresa no voy a poder evitar que un proveedor mío tenga un incidente de seguridad ¿de acuerdo? pero sí que voy a poder medir ¿Qué riesgo está ofreciendo? ¿De acuerdo? De manera que si es un proveedor crítico, como nada bueno, más en el sector de la automoción trabajáis con los, con los tiempos, con los plazos de entrega tan justos, decir, oye, yo soy consciente del impacto que tendría un incidente de seguridad de un proveedor mío, ¿cómo puedo medir el riesgo de un incidente de seguridad de ese proveedor y a partir de aquí tomar las decisiones que considero oportuno? ¿De acuerdo? Entonces, os vamos a... Vamos a ver estas dos aproximaciones que ya veis que son dos casos muy concretos ¿vale? dentro de la, de la cadena de suministro, pero cómo estamos eh, ayudando a las empresas a solucionar esas casuísticas mediante cosas muy sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada, vamos a hacer dos casos muy concretos, de ejemplos del de, eh, impacto que tiene un incidente o lo fácil que es generar un impacto en la cadena de suministro. Esto que veis en la pantalla es un portal de proveedores de una empresa de, de Sernauto. Puede ser cualquiera de vosotros, alguno quizá los reconoce, y simplemente lo que hemos hecho es mediante una búsqueda eh, a través de canales de difusión que hay en Telegram de credenciales, de acuerdo. Hemos hecho, un, es, a la derecha es un canal de Telegram de los muchos que hay donde se distribuyen gratuitamente credenciales y mediante una simple búsqueda, fijaros que lo que veis abajo es el enlace con el usuario y la contraseña. No lo veis porque obviamente lo hemos, lo hemos ofuscado, pero está en plano. Es decir, ese usuario y esa contraseña funcionan. Tan sencillo como dedicar tres minutos a una búsqueda y ya tengo acceso a un portal de proveedores. ¿Qué implica esto? Que ya estoy dentro de tu infraestructura. Luego me tendré que buscar la vida para hacer lo que quiera hacer. ¿eh? Pero digamos que el primer paso, que es el complicado, que es el de entrar, lo he conseguido de esta manera tan sencilla como a partir de un canal de, de Telegram acceder a vuestro portal de proveedores. Fija, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. No es magia, simplemente es dedicar un, po un poco de tiempo a la búsqueda. ¿De acuerdo? Otro caso que nos, que nos hemos encontrado, básicamente este que seguramente reconoceréis, que es los famosos rutas industriales que hemos comentado antes. Eh, aquí, pues una búsqueda un poquito más eh, en profundidad, pero también de fácil acceso. Lo que conseguimos es un acceso como el que veis abajo. Este es un acceso de un Epecista, ¿de acuerdo? Es un proveedor de. de de automatización, que digamos que mediante estos credenciales podemos acceder un, al portal que ofrece el fabricante de comunicaciones y desde ese portal nos podemos conectar a cualquier elemento que esté conectado. Es decir, simplemente mediante una búsqueda eh, de credenciales, aunque lo veis ahí en asterisco, en asterisco, está en plano, es decir, yo pueda poder conectarme a cualquier dispositivo conectado. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Eh, no he gastado más de 10 minutos en, en tener esos accesos. Entonces, la idea es cómo puedo evitar eso o cómo puedo minimizar la posibilidad de tener un incidente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar primero de eh, la parte de accesos de proveedores. ¿vale? Y antes de nada, queremos explicaros cuatro definiciones porque cuando hablamos de gestión de entidades y control de accesos, es un proyecto que en el ámbito IT... Pues ya lleva mucho tiempo eh, llevándose a cabo, pero en el ámbito de OT es un poquito más eh, desconocido, entonces invente porque tengáis claro cuatro conceptos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de gestión de interés, hablamos todo lo que implica el ciclo de vida de un usuario eh, dentro de un director activo. Es decir, oye, cuando yo de, cuando el área de IT o el área de, de que toque da de alta un usuario en el director activo para darle los permisos oportunos, el ciclo de vida completo, es de, desde que le doy de alta, es de, los permisos que tiene cuando le doy de baja, cuando eh, deja la compañía, es decir, todo eso que en el ámbito IT se podemos hacer, lo hemos de llevar a un mundo de proveedores. Sabéis que muchas veces además los accesos de proveedores van cambiando, eh, nos hemos encontrado con clientes que lo que hacen es que cuando se conecta a un proveedor tienen que pedir permiso al área IT, generar un toque, es decir, es una, es una eh, gestión que lleva tiempo, que es farragosa, entonces, ¿cómo podemos optimizar todo ese flujo, ¿de acuerdo?, mediante un proceso automatizado y que precisamente ayude a que ese, ese, ese acceso sea limpio, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo que, lo, que el, cuando hablemos de altas de usuarios, que no tengamos que perder tiempo, si tiene los permisos, que no, que está dado de alta, que no tiene acceso al, a la programación, al PC, es decir, oye, vamos a gestionar el ciclo, el ciclo de vida completo de ese usuario mediante una serie de flujos, ¿de acuerdo?, que nos va a facilitar la gestión. ¿De acuerdo? Entonces siempre hablamos de lo, lo que es el, la gestión de la identidad del usuario. ¿De acuerdo? A partir de aquí, hablamos también de la gestión de clientes. Es decir, no, sé, no es el caso concreto seguramente de la automoción, pero simplemente que tengáis el concepto. Es decir, ese ciclo de, de vida del usuario... Aquí estamos hablando de clientes, es decir, imaginaos que sois, tenéis una, una plataforma de e-commerce para conectarse con vuestros proveedores, ¿vale? Es decir, oye, ¿cómo podemos gestionar esas identidades que se conectan? ¿Vale? Entonces es cuando hablamos de decía, ¿de acuerdo? Fijaros que ya tenemos identificados los usuarios. Ahora lo que vamos a hablar es la autenticación, ¿de acuerdo? Es decir, oye, ¿cómo podemos securizar esas comunicaciones? Ya no vale con el, la VPN de toda la vida o incluso el doble, el doble factor. ¿Vale? Lo que queremos es que cuando esos usuarios se conecten a la infraestructura eh, lo hagan de una manera segura y sobre todo lo hagan de una manera sencilla porque al final si ese usuario se tiene que conectar y tiene que escribir múltiples veces el, la contraseña o las contraseñas porque tiene que ir accediendo a distintos sistemas, pues se, es, es complicado para el propio usuario y es complicado de gestionar para el propio, eh, la propia compañía. Entonces, oye, ¿cómo podemos hacer...? Que eso, insisto, sea transparente, sencillo y sobre todo que sea robusto. Insisto, y porque muchas veces el doble factor ya no es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya hablamos de la gestión de cuentas privilegiadas. ¿De acuerdo? Pam, que ¿claro habéis oído el concepto de PAM. Es decir, oye, aquí ya estamos hablando de eh, qué, eh, qué es lo que hace el usuario, a qué tiene acceso, a qué, a qué aplicaciones, controles tiene acceso. Y sobre todo, eh, poder auditar esos accesos y poder monitorizar esos accesos. Es decir, oye, si un, eh, si un proveedor se conecta a un PLC y tiene que hacer una, una promoción con el TIA Portal, pues por ejemplo, que yo pueda eh, grabar en vídeo esa sesión o incluso detectar si está ejecutando un comando no permitido. Es decir, lo que vamos a, a hacer es eh, auditar en profundidad cualquier tipo de movimiento de un proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, no solo auditar, obviamente, sino poder asignar permisos de manera granular. Es decir, oye, pues no todos los usuarios de una misma proveedor tienen que tener los mismos accesos. O de todos mis proveedores, no todo el mundo tiene que tener el mismo acceso a distintas aplicaciones. Entonces, simplemente es orquestar todo eso y poner un poco de orden, sentido común y sobre todo poder auditar y generar las políticas de seguridad adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ibais a hablar de accesos de cuentas privilegiadas, es decir, oye, esos usuarios que a veces tenemos que darle de permisos de administrador porque han de modificar una configuración de una máquina, pues ya no vale con darle permiso a administrador. Lo que tenemos que hacer es poder identificar qué es lo que está haciendo. ¿vale? Y una cosa también muy importante es la parte de rotado de contraseña. Es decir, fijaros que cuando hablamos de muchas veces de, de usuarios, incluso usuarios de, del mismo proveedor, eh, lo que no queremos es que, por ejemplo, esos usuarios tengan que saber las contraseñas de administrador de mis sistemas. Han de acceder, obviamente, pero no tienen por qué saber las contraseñas. Por pues mediante la gestión de cuentas privilegiadas, digamos que puedo hacer que esa parte sea transparente para mis proveedores. Ellos nunca sabrán las contraseñas de, de mis equipos y, y encima puedo aplicar mecanismos de rotado automático. Es decir, eh, por ejemplo, si el proveedor A se conecta a la programación de mi PLC. ¿De acuerdo? Pues que se conecte y en el momento en que ese usuario se desconecte, automáticamente puedo rotar esa contraseña para evitar que si en algún momento ha podido ser comprometida, pues que deje de tener validez. ¿Vale? Entonces, digamos que la parte de PAM nos va a otorgar ahí como varias capas de seguridad adicionales para que esos controles o esos accesos, perdón, pues sean lo más seguros posible. ¿De acuerdo? Y para acabar hablamos de gobierno del dato, ¿vale? Es decir, es todo lo que tenga que ver a la referencia de datos eh, no estructurados, carpetas, recursos, documentos. Es decir, eh, ya no es un acceso a una aplicación, sino es todo lo que tiene que ver, que puede estar una, una estación de ingeniería, por ejemplo. Es decir, oye, ¿cómo puedo identificar todo la, todos los accesos que tengan que ver, lícitos o no lícitos? ¿De acuerdo? Entonces, son cinco conceptos. Que, que tienen que ver con la gestión de entidades y que de por sí cada uno son como mini proyectos y no todos se aplican a la vez, ¿de acuerdo? Al final lo que tenemos es un, un tipo de solución que nos, nos, nos favorece, nos ayuda en la, en la gobernanza de, de, las, de las identidades, en la, el aprovisionamiento, la gestión de credenciales, la autenticación, reporting, operaciones, es decir, todo lo que va más allá de simplemente dar un acceso, bueno, voy a poder aplicarlo con un, un proyecto de gestión de entidades. ¿De acuerdo? Esto para que os hagáis un poco en eh, situación, nos estamos encontrando ya, sobre todo en empresas que tienen un nivel de madurez medio en el ámbito de OT, ya están yendo hacia esa parte, es decir, ya no basta con segmentar la red y un, un control simple de de, prove de accesos, sino que están yendo un poquito más allá y aplicando seguridad a toda esa parte como elemento crítico, ¿de acuerdo? Al final, lo que tenemos es el esquema anterior donde introducimos una nueva, una nueva pieza del puzzle. ¿Qué es lo que queremos? Básicamente, cargarnos esa parte, ¿vale? Es decir, oye, que todo el acceso que tenga en mi empresa de, de externo, de proveedores, por el motivo que sea, sea de una manera segura. Y sobre todo que pueda ser de una manera auditada. Es decir, oye, que yo en todo momento puedo saber qué, cómo y quién se está conectando a mi infraestructura y qué es lo que está haciendo. Y sobre todo puede identificar si hay algún tipo de amenaza eh, en tiempo real, pueda generar un aviso y, y tomar las acciones que, que, que convenga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos, insisto, de eh, acceso a proveedores en la cadena de suministro, hablamos de eh, poner orden. Y sobre todo que se hagan de manera segura. Se han de hacer, nadie está diciendo que no se hagan, pero simplemente que los hagamos de una manera eh, securizada. ¿De acuerdo? Y ahora cambio de registro. Y ahora vamos a ir a la parte, fijaros, hemos, hemos estado hablando de nuestra protección interna, es decir, qué puedo hacer yo dentro de mi compañía para protegerme frente a amenazas externas, ¿de acuerdo? Que acceden a mi infraestructura. Y ahora lo que vamos a ver es decir, oye, lo que hemos comentado antes. Cómo puedo yo identificar los riesgos de mis proveedores, es decir, obviamente no los voy a poder evitar, pero sí que voy a poder identificarlos. Simplemente, eh, aquí estamos hablando de inteligencia, inteligencia de amenazas, que es un concepto que seguramente hayáis oído. Os he puesto aquí simplemente la, la definición de Wikipedia para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia. Que al final, se de, es, son servicios que, está, que lo que pretenden es a partir de la información que recopilamos de fuentes abiertas de, o no tan abiertas el conocimiento, es decir, poder identificar una evaluación de amenazas, ¿de acuerdo? Y los actores implicados, ¿vale? Al final se trata de que eh, podamos generar alertas en base a información, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo aplicamos esto a, a, a la cadena de producción, ahora en torno eh, a una cadena de suministro? Fijaros que desde, desde un, una parte de inteligencia, digamos que podemos mirar hacia nosotros mismos, es decir, podemos identificar cuando hay una filtración de credenciales, como las que habéis visto antes, cuando hay alguna amenaza, cuando en algún foro, digamos que hay alguien que está preguntando, discutiendo acerca de cómo acceder a nuestra infraestructura, es decir, nosotros podemos aplicarnos inteligencia a nosotros mismos. Cuando aplicamos inteligencia hacia nuestros proveedores, lo que buscamos es algo tal que así como veis en esta pantalla. Fijaros, esto es un ejemplo de un de una, un fabricante con el que trabajamos, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es medir de una manera objetiva el nivel de riesgo de mis proveedores. Imaginaros que aquí habéis, esto es una plataforma de demo, ¿de acuerdo? Está hecho con datos ficticios, pero imaginaros que aquí podéis vosotros eh, en vuestra lista de proveedores decir, oye, yo tengo 10 proveedores críticos. Bueno, los puedes listar y lo que hace la herramienta de manera automática a partir de información que ya va recolectando, esto es una herramienta de, de ciberinteligencia, ¿de acuerdo? A partir de, pues, el número de incidentes, el número de credenciales filtradas, el número de vulnerabilidades y demás información, digamos que esto lo procesa y es capaz de generarte un nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese nivel de riesgo, es decir, tú lo has de interpretar, es decir, oye, que si mi proveedor, uno, Firefly, que aparece aquí, tiene un nivel de riesgo de 100, pues a lo mejor tienes que empezar a pensar que... Eh, no puedes, no sé, depende obviamente del contexto de cada uno, pero digamos que hemos de empezar a ver que, sé que la probabilidad de qué impacto de negocio tendría en mi casa un incidente con esa compañía, ¿de acuerdo? Otra lectura que nos encontramos muchas veces es que, oye, yo tengo un acuerdo con mis proveedores, pues igual que, por ejemplo, eh, los fabricantes de la automoción exigen o están exigiendo TISAX a sus proveedores, oye, vosotros también podéis generar, digamos que, Exigir a vuestros proveedores que tengan un nivel de riesgo en ciberseguridad, pues que tenga un umbral determinado, de acuerdo. Al final esto es una métrica simplemente para que vosotros seáis conscientes de la probabilidad que tiene de un incidente una empresa externa, de acuerdo. Obviamente esto no en ningún momento eh, eh, Está accediendo ni haciendo nada ilegal. Simplemente lo que hacemos es recopilar información de fuentes abiertas, deep web, dark web, etcétera, se procesa y genera un, un dato numérico. Obviamente, luego puedes ver el detalle y entender. Pensad que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que lo veréis, que es, por ejemplo, ahora que aparece que en verde cuando dice, oye, tengo 76 incidentes y 14 vulnerabilidades de red. Pues simplemente fijaros que en cambio Firefly solo aparece una, pero a lo mejor eh, el procesado ha indicado que esa vulnerabilidad está asociada a un día cero de reciente publicación y tiene una probabilidad mucho más alta de explotación que no otra empresa que pueda tener muchas más, pero que en cambio pues no, no pueden ser explotadas. ¿vale? Es decir, aquí, más allá del, del, del cálculo numérico en cantidad, está la calidad y la posibilidad de que eso se genere un incidente. ¿De Entonces, os queremos enseñar esto como. Otra manera también de eh, protegeros en la, cadena, en la cadena de suministro, es decir, oye, medir el riesgo de, de un incidente de seguridad de mis proveedores. ¿De acuerdo? Y yo creo que por mi parte ya estoy. Jairo. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la cadena de, de suministro. Y, y bueno, pues eh, para terminar... Eh, el último pilar que os habíamos propuesto pues es el, eh, la protección del vehículo conectado, ¿no? pero sobre todo centrándonos en, en los dispositivos y en los componentes. ¿no? O sea, un poquito en ese proceso de, de fabricación de ese, de ese eh, vehículo conectado y, y todos los componentes que lleva, que lleva eh, pues, eh, instalados ¿no? en él en mismo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito lo que son los desafíos de ciberseguridad de ese coche conectado, ¿no? Principalmente, pues eh, hemos elegido cinco, cinco desafíos, ¿no? Por un lado es la protección de, de información y los, y los datos, ¿no? eh, Pues eso, eh, eh, la protección de la privacidad, eh, de, de la información que, que va almacenada en, eso, en esos vehículos. La seguridad de los dispositivos del propio, del propio vehículo, ¿no? Y como sabemos, pues cada vez nuestros, nuestros vehículos pues eh, están más conectados, tienen más componentes Electrónicos, eso hace que, pues, que el proceso de fabricación pues, requiera más, más componentes eh, que se están comunicando entre ellos, que están traspasándose información, que pueden ser accedidos eh, de forma remota, ¿no? bueno, pues Entonces, eh, tenemos que, que asegurarnos eso. ¿no? Luego, eh, el riesgo de, de la conectividad, ¿no? eh, pues, eh, tenemos que monitorizar pues, posibles amenazas y, y riesgos asociados con la con la conectividad de ese propio vehículo con otros vehículos, con el entorno. Eh, y bueno, pues al final es tener una visión extremo a extremo que, que nos permita pues conocer todo lo que está ahí ocurriendo. Luego, bueno, pues eh, tenemos la, cada vez más creci el creciente uso ¿no? de la inteligencia artificial y bueno, pues evidentemente el, el vehículo conectado eh, no, no está ajeno a esto, ¿no? Y cada vez se aplica más seguridad, eh, más, más inteligencia artificial también a al vehículo conectado. Y bueno, pues por lo tanto, pues eh, también tenemos que, que ver ¿no? cómo afecta esa, esa, ese uso de la inteligencia artificial dentro del vehículo conectado y también aprovecharnos de la inteligencia artificial eh, para agilizar investigaciones de posibles ataques o de futuros ataques que pueden ocurrir a un, a un vehículo. Y por último, pues el cumplimiento normativo. ¿no? Eh, al final, pues eh, tenemos que, que tenemos diferentes normas. Eh, bien a nivel físico, bien a nivel de eh, medio ambiente, a nivel de, de ciberseguridad, que tenemos que cumplir y, y por lo tanto eh, tenemos que tenerlas en cuenta. ¿no? Y al final pues, eh, la ciberseguridad pues, es una dimensión más dentro de la calidad de, del vehículo hoy en día ¿no? y, y por lo tanto hay que evaluarla y, y así nos lo reflejan las nuevas normativas que, que aplican a, a estos vehículos. ¿Y cuáles son esas normativas? Bueno, pues una de ellas es la... La R-155, ¿no? como sabéis todos, ya lleva en aplicación eh, unos años, un par de años. Eh, la aplicación final se, se ha cometido ahora, en ese año 2024. Y bueno, pues esta norma, simplemente os he querido poner eh, dos, dos partes que, que consideramos importantes. ¿no? Por un lado, ya define una serie de, de amenazas. ¿no? Aquí os he puesto simplemente una serie de, de amenazas que hacen referencia al vehículo conectado, que pueden estar relacionadas con el vehículo conectado. ¿no? Pues eso, eh, amenazas. Eh, de los canales de comunicación. Lo tenéis ahí, la amenaza 6, canales de comunicación, permiten aceptar mensajes no fiables. Bueno, por ejemplo, eh, la amenaza 12, uso indebido o comprometido de procedimientos de actualización, ¿no? que como sabemos luego, la R156 nos define ¿no? cómo debemos hacer esas actualizaciones de, de la, del firmware que tienen nuestros, nuestros eh, vehículos. Luego tenemos en la parte de amenazas de datos o códigos de vehículos, tenemos cuatro amenazas ahí identificadas. Y bueno, por último, pues vulnerabilidades potenciales. ¿vale? Y bueno, pues eh, la propia norma también nos define una serie de mitigaciones para esas amenazas. ¿no? Por ejemplo, para la amenaza 6 que indicábamos, pues tenemos la mitigación 10, ¿no? que es que el vehículo contará con eh, autenticidad e integración de los mensajes. Para la amenaza 12 tenemos la mitigación 16, que se emplearán procedimientos seguros de actualización. Que bueno, que al final es, la norma nos está diciendo una serie de amenazas que tenemos que proteger. Y una serie de mitigaciones de cómo podemos protegernos. Pero luego tenemos que implementar esto dentro de un vehículo. ¿no? Y al final, pues simplemente con la definición que tenemos de la mitigación, pues no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos eh, que ver cómo trabajamos. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos eh, cuatro retos. El primero de todos ellos, pues, eh, relacionado con el vehículo montado, es la identificación de dispositivos. ¿no? Eh, saber que exactamente. Eh, cuando estamos hablando con un dispositivo o cuando dos dispositivos están hablando entre ellos, que realmente sean esos los dispositivos que tenían que estar hablando. ¿no? Y no que haya una falsificación, que sea otro eh, equipo tercero que está eh, util eh, utilizado por, por, un, por un atacante para tratar de interferir en el coche. ¿no? Y bueno, pues ahí entran en juego las contraseñas. ¿Ah? Y bueno, pues al final las contraseñas débiles o embebidas dentro de los propios dispositivos, pues no nos llegan a, a solucionar del todo ¿no? este, este problema de, de identificación de dispositivos. Luego tenemos problemas de la validación y actualización de los dispositivos. ¿no? Como hemos dicho, tenemos que eh, actualizar eh, el firmware de los dispositivos a lo largo de toda su vida útil. ¿vale? Estamos hablando de equipos que van a durar mucho tiempo, ¿no? 10, 15, 20 años, eh, que van a estar en funcionamiento dentro de esos... De esos coches y por lo tanto tenemos que proveerlos de actualizaciones. Pero esas actualizaciones tienen un problema, ¿no? Tenemos que, que verificar y confiar ¿no? en el origen y en el contenido de esos paquetes, que nadie nos actualice nuestros dispositivos a no ser que sea evidentemente el propio, el propio fabricante. Luego tenemos eh, problemas en la comunicación, ¿no? Confidencialidad e integridad de los datos, ¿no? Pues asegurarnos que nadie eh, está interfiriendo. En los datos que, que, nos está, que estamos comunicando y además, pues eso que, que los datos que estamos comunicando no se modifiquen. Y para ello, pues bueno, tenemos que contar pues, eh, con comunicaciones eh, cifradas, etcétera, pues para evitar robos y posibles manipulaciones. Y por último, pues el problema con la gestión de las claves. ¿no? Eh, al final, como hemos dicho, pues eso, las claves débiles o embebidas que comentábamos al principio, pues no nos da, no nos ayudan a la identificación de dispositivos. Y claro, gestionar. Eh, muchas claves como tenemos pues, eh, por ve tantos vehículos con tantos dispositivos en cada vehículo, pues se hace complicado. ¿no? Entonces, bueno, pues es otro reto que tenemos que ir eh, resolviendo o tratar de resolver para eh, poder evolucionar ¿no? en la ciberseguridad del vehículo conectado. Y bueno, pues como veis ahí un poco, cada uno de estos retos pues está asociado un poco a esas amenazas que os he marcado, que os he marcado antes, ¿no? para que lo podéis tener eh, relacionado. Entonces, bueno... ¿cuál es la, la respuesta? Bueno, pues eh, aquí la respuesta a todos esos retos, pues al final es definir e eh, implementar un, un subsistema de ¿no? OT basado en criptografía, pues que nos permita construir servicios eh, resistentes y que nos protejan pues, de eh, esas manipulaciones, eh, de esas comunicaciones inseguras, ¿no? de manera que protejamos pues nuestros sistemas críticos y los datos sensibles. Y debemos contemplar todo el ciclo de vida de esas claves. ¿no? Entonces, este ciclo de vida pues, eh, continua, pues una serie de pasos: ¿no? Es la generación de las claves, la distribución y la inyección de las claves en esos sistemas finales, ¿no? en cada uno de esos dispositivos electrónicos que tenemos en, en el vehículo. Luego, el uso cooper, eh, operativo: ¿no? pues, eh, cómo esos dispositivos se comunican con otros dispositivos utilizando esas claves y esos algoritmos de cifrado que hemos definido. La validación de las claves. ¿no? Pues para asegurarnos que las claves siguen vigentes, que no, que no eh, se han comprometido esas claves y por lo tanto se han desechado o que eh, han sido sustituidas por unas eh, que no habían, que, por unas nuevas para que no se usen tanto. La renovación y la rotación de claves. ¿no? Este es un, un punto muy importante para asegurarnos que la clave pues, eh, sigue siendo segura a lo largo del tiempo. ¿no? Que, que podamos decir. Si al final utilizamos una clave durante mucho tiempo, pues ya no es tan segura esa clave. ¿no? Hay muchas maneras de poder descifrar esa clave y, por lo tanto, descifrar las comunicaciones. Entonces, tenemos que renovarlas, eh, hacer que tengamos nuevas claves para que el ciclo de uso de cada uno pues, sea menor. Eh, la finalización de, eh, de claves eh, con mecanismos de destrucción seguro, ¿no? Asegurarnos de que cuando una clave decimos que ya no se usa, pues que se, realmente ya no se vuelva a usar. Y, por último, pues la auditoría eh, y normativa, ¿no? Pues el trazamiento, el cumplimiento con las políticas, con todos... Eh, las, eh, los procedimientos las certificaciones etcétera no incluso pues, PISAX pues ya también nos habla de, de estos aspectos entonces bueno eh, cuál es la propuesta aquí no pues eh, la propuesta aquí pues es, un, es un, eh, un entorno que nos permita asegurar esas eh, esas claves ¿no? y de qué se compone este 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 entorno bueno pues principalmente de un de un hsm que es un un componente hardware, un elemento hardware, está encargado de almacenar eh, las claves que tenemos generadas y también de su creación, ¿no? de, de la creación de estas claves de manera segura, ¿no? utilizando algoritmos seguros, utilizando semillas eh, complejas, de manera que las claves no puedan ser pues, ni siquiera intuidas ¿no? por, un, por un atacante. Luego tenemos el sistema PKI, que es ese, esa infraestructura de intercambio de de claves, de, de cómo gestionamos esas claves, ¿no? pues el registro, la emisión y validación de los certificados que luego utilizaremos también pues, para, para la firma de, del firmware. Eh, el KMS, el Key Management System, que es el gestor de claves eh, para con los sistemas finales, el sistema que va incluido en los eh, equipos finales, y un middleware de integración, que al final pues, no es más que un sistema, un software eh, en el cual con el cual se integra ¿no? eh, todas las claves generadas en el HSM con el sistema final, con ese coche, con ese vehículo conectado con esos dispositivos. Y bueno, pues un poco el mapa lógico ¿no? de este sistema, de, de esta solución para gestionar todas esas claves y de manera pues, eh, que nos permita pues, eh, cifrar eh, firmware para asegurarnos que es correcto, tener claves para asegurarnos que los dispositivos con los que hablamos son con los que le tenemos que hablar. Cifrar las comunicaciones para que sean seguras y nadie pueda escucharlo. ¿no? Pues, bueno, pues un poco el sistema pues, que tenemos, el a modelo lógico, pues eh, es este. ¿no? Y con esto podemos permitir la gestión completa de, todo, eh, de todas las claves, el ciclo de vida completo de, del vehículo. Y bueno, pues esto nos da seis ventajas. Voy a ir rápido para dejaros tiempo eh, a una serie de preguntas eh, posteriormente. Bueno, pues definimos un sistema robusto de seguridad, como hemos comentado. Establece eh, un modelo que se ajusta a los requisitos estrictos de cumplimiento y normativa. Eh, define un modelo de gestión centralizado, ¿no? porque tenemos eh, con ese HSM y esa PKI eh, la, todas las claves que pueden gestionar desde un único punto. Permite un modelo de gestión ágil, que ¿no? hoy en día pues, es eh, muy demandado. Eh, es un planteamiento flexible, ¿no? podemos integrarlo eh, con todas las tecnologías de. De, de fabricación necesarias, principalmente pues porque es una tecnología robusta y probada, y luego bueno, pues con ese middleware pues lo adaptamos a, a lo que corresponda. Y por último, bueno, pues nos ayuda también a mejorar la resiliencia de los, de los sistemas, ¿no? al integrar una capa adicional de eh, seguridad. Y bueno, pues como veis, esto, eh, estas ventajas que nos ofrece ese sistema, pues al final lo que están haciendo es cubrir esas mitigaciones que nos planteaba la norma, ¿no? O sea, son maneras de eh, llevar a la práctica esas mitigaciones que, que nos estaba estableciendo la r. 155 para eh, protegernos de las amenazas que estaban identificadas sobre el vehículo conectado. y bueno, pues eh, os vamos a presentar un caso de uso rápidamente. no, en este caso, pues un caso de uso de firma digital y cifrado de dispositivos electrónicos. no y bueno, pues para ello eh, nos presentaron unos retos que eran, bueno, asegurar el firmware existente en las ecus de un fabricante correspondiente. Que fuese un proceso sencillo y escalable y que eh, estuviese integrado ¿no? en la solución, se integrase dentro del proceso, bo del proceso productivo, ¿no? que fuese algo pues, eh, que, evidentemente, pues, para ello sea rápido de utilizar, que no les hiciese modificar demasiado pues, la el proceso industrial. Entonces, bueno, pues cuál fue la respuesta que le dimos. Bueno, pues, el uso de claves para el cifrado del firmware, eh, los certificados para la firma del software propietario. Eh, la generación y almacenamiento de claves de forma segura mediante el uso de un HSM, en este caso un HSM físico, y bueno, y la integración de los HSM en el proceso productivo mediante el desarrollo de una interfaz específica que permitía traspasar las eh, claves generadas en el HSM a los eh, dispositivos finales en el proceso de fabricación. Y bueno, pues aquí tenéis un poco ese modelo que, que se implantó en este, en este caso concreto, en el cual bueno, pues había una... Aplicación de negocio que se comunicaba con el HSM, que era el encargado de gestionar eh, las claves. El servicio cripto, ese servicio eh, específico para la comunicación entre el HSM y el proceso de fabricación, era el encargado de hacer el reparto, ¿no? bien la descarga de claves o bien la firma y el cifrado de, del software, ¿no? de, los, de los binarios. Y bueno, pues eso al final pues quedaba integrado en, los, eh, en las ECUS de, del cliente, en el. En el cual, pues a través de un TPM local, un, un módulo ¿no? de criptografía, pues eh, admitía esas claves y las podía utilizar para comunicarse con otros, con otros equipos. Y bueno, pues eh, con eso eh, terminamos los tres puntos que queríamos eh, plantearos y ahora os dejamos el tiempo para, para que nos hagáis las preguntas correspondientes eh, pues sobre estos temas. Pues muchísimas gracias. A los tres, muy interesantes, y no os importa dejar de compartir y encender vuestras cámaras y así pasamos al turno de preguntas. Genial. Eh, la verdad es que bueno, no nos queda mucho tiempo, eh, pero así y ha sido muy esclarecedor como lo hablo. habéis hecho, parece fácil, pero si tengo que así hacer una pregunta en, a, en los dos ámbitos principales que habéis eh, hablado es. Vale, de, ¿Y cómo se empieza esto? Porque el proceso parece muy clarito, pero en algún sitio hay que empezar tanto del lado de la cadena de suministro con, tanto, o también por el, el tema de vehículo conectado. Y en el caso de, de la cadena de suministro, que como se ha hablado mucho de TISAX, una cosa que nosotros también tenemos como muy en nuestro ADN porque eh, somos licenciatarios de la VDA, que es quien ha desarrollado eh, esos estándares... El, Entiendo por el proceso que quien define los objetivos y el alcance para entrar en el registro de la plataforma NX es el cliente, ¿no? O sea, ¿tiene que haber una solicitud de cliente o no? Al final, evidentemente, el cliente es el que, el que inicia el proceso, ¿no? Normalmente, pues eso, a instancias de uno de sus proveedores, que es el que, el que le exige ¿no? cumplir este, esta normativa, esta eh, TISAX. Y, y bueno, pues de, dependiendo un poco del de nivel de proveedor que sea ¿no? respecto a, a ese cliente final que tiene, le exigirá un nivel u otro. ¿no? Pues, evidentemente, si el componente que está fabricando, que está produciendo, pues no tiene afectación final en, en el coche, ¿no? eh, pues eh, seguramente un nivel de protección uno sea suficiente, si no tiene gran relación con, con ese producto final, digamos. Y si, sí, evidentemente, es un componente clave dentro del coche, pues, pues eso, pues una ECU, una caja de cambios, un, sí, un, un componente, componente de seguridad propia. Exacto, que es ya más de seguridad propia del coche, pues evidentemente el criterio, el nivel de protección requerido es, es eh, el máximo posible. Y ahí ya pues, eh, es donde entra servicios como los que proporciona SIA, ¿no? Que pues hacemos el, ese provisionamiento completo ¿no? de, de acompañamiento desde el inicio para ayudarle a saber cómo está y ayudarle a mejorar o a llegar a cumplir y dejarle ya, digamos, a las puertas de que esa entidad certificadora le, le dé el, el certificado de TISA. Sí, porque al final vosotros como entidad lo que hacéis es preparar a la, a la entidad que sea para que luego pueda pasar esa certificación con una certificadora oficial, vamos. Correcto, nosotros hacemos todo el proceso de acompañamiento, nosotros no certificamos TISA. Eh, Genial. No, bueno, pero tenemos otros asociados en San Auto que se lo hacen, así Correcto. que estupendo. <laughs> vale, y en el caso del, del vehículo conectado, ¿por dónde se empieza? El caso del vehículo conectado, claro, aquí es, eh, es, un poco, es un poco más complejo porque al final hay que tener el... Eh, lo podemos ver desde muchos, desde muchos eh, vertientes diferentes. Desde el proceso de fabricación, en el cual pues, tenemos que asegurar, pues bien todo lo que ha explicado Javier de la cadena de suministro, asegurarnos toda esa parte... Eh, eh, pero también la parte interna, ¿no? De fabricación, proceso, el eh, montaje, ¿no? Toda esa parte. Y luego el propio vehículo en sí, ¿no? eh, También podemos hacer eh, los test de seguridad sobre el, propio, sobre el propio vehículo, que ahí es donde está un poco más enfocado, ¿no? Eh, las, eh, la R155, digamos. Y, 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 bueno, toda la WP29 en general, que es ya sobre ese producto final, ¿no? Ese coche en el cual, pues, ya hoy en día ya tenemos que... Que tener certificaciones de seguridad para poder homologar un nuevo, un nuevo modelo. ¿no? O sea, asegurar que realmente el vehículo cumple con unos mínimos de ciberseguridad para poder estar circulando por las carreteras. Vale. y una pregunta, porque nosotros, por ejemplo, en la, incluso hemos lanzado cursos de la r 155 con, porque considerábamos que era un punto importante, pero me gusta, no sé si, o sea, si me vas a poder contestar, ¿no? Pero saber hasta qué nivel de esto llega a nivel de componente, porque sí se ve muy claro desde el lado del vehículo, ¿no? Como producto final, pero cómo aplica la R-155 a proveedores. Eh, al final, claro, cada proveedor que aporta. Una red aporta un componente electrónico, aporta un componente que tiene que comunicarse con el resto de, de componentes de, de un vehículo, eh, tiene que cumplir la R155 sobre ese componente. Porque eh, cuando pongamos ese componente en el conjunto del vehículo, hay que cumplir igualmente. Entonces, si nosotros tenemos un, un componente, por ejemplo, que no soporta eh, comunicaciones cifradas, eh, pues eso, eh, por mucho que nosotros luego querramos certificar el vehículo completo, hay un componente que no va a poder. Sí, nos pone en peligro la certificación completa. Claro. Entonces nos por, exacto, entonces nos pone en peligro la certificación final. Entonces, eh, lo que están haciendo al final los proveedores, los, los proveedores finales, o sea, los clientes finales, digamos, es trasladarle esos requisitos específicos a sus proveedores de forma particular. Genial. Bueno, pues para mí bastante claro. No sé si son las 11 y 2, con lo que para ser estrictos con el tiempo, si aparece alguna pregunta más, pues lo, las contestaremos por e si nos parece bien. O sea, si nos, si nos parece mal. <laughs> y, y bueno, que simplemente daros las gracias como sí y a vosotros en concreto, ¿no? Por trasladar la información así tan clara en este webinar. A todos los conectados, que han sido muchos los que se han, han permanecido durante toda la explicación, se recibirán, porque es una de las preguntas que nos hacen siempre, se recibirán las presentaciones y la grabación del webinar, ¿vale? Para que todo el mundo, si quiere, lo pueda compartir. Y nos, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo evento que hagamos. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.